buenos días, amigos. Bienvenidos a este noticiero TV Digital Noticias. Hoy día estamos empezando con información jueves. El día de ayer empezó la restricción vehicular y el día de hoy seguimos pues con más. Recuerden que estamos en tiempos de pandemia y Guayaquil se acaba de someter a un tiempo de restricciones vehiculares, no de movilidad humana. Vehiculares, lo aclaró la alcaldesa. Así que hoy empezamos con información y la primera noticia es que en marzo deja un récord en lo que va del 2021 de 1.687 hospitalizados en el Ecuador, incluidos 574 pacientes en cuidados intensivos. Al cierre del 2020, la cifra tope era de 822 asilados. El Ministerio de Salud Pública había reportado un pico de hospitalizados el 6 de febrero pasado, con 1.672 pacientes. El Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil ya no pudo mantener las 29 camas en su unidad de cuidados intensivos UCI, destinada para pacientes con diagnóstico de COVID-19. El médico Telmo Fernández, coordinador del área de COVID-19 de la UCI de esa casa de salud situada en el centro del puerto principal, comentó que sumaron 16 plazas y que siguen manteniendo el 100% de ocupación, como ha sido la tónica desde noviembre pasado hasta la fecha. En Guayaquil, según autoridades locales, no hay camas para pacientes graves afectados en el virus en tres hospitales del Ministerio de Salud Pública, ni en dos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aparte del Luis Bernaza. La alcaldesa Cintia Viteri ha expuesto que en medio de una crítica situación sanitaria que ha llevado a radicalizar restricciones, al menos 50 ciudadanos con diagnóstico de COVID-19 están a la espera de la desocupación de espacios en las unidades de cuidados intensivos. Al cierre del 2020, el Ministerio de Salud Pública reportó 822 hospitalizados en suelo patrio. De ellos, 360 permanecían en cuidados intensivos. El crecimiento ha sido prácticamente del 100%. El total de contagiados a nivel nacional era entonces de 257.115, una diferencia de 71.640 respecto de las cifras actuales. Asimismo, el 31 de diciembre del 2020 el total nacional de contagios era de 212.512. La alcaldesa Cintia Viteri y el ministro Mauro Falconi, quien está afectado con el virus, firmaron un convenio el 29 de marzo. Él lo hizo vía telemática, en el que programaron que el proceso dure aproximadamente 4 meses. De esa forma, este espacio tiene capacidad para 40 pacientes. La alcaldesa Cintia Viteri aseguró que el área del garaje del Hospital Municipal Bicentenario, con asistencia en cuidados intermedios, será convertido en sala médica, provista de camas y oxígeno por tubería. En los meses críticos de la pandemia, Guayaquil contó con el Centro de Convenciones, habilitado como sanatorio, dentro de la premisa de estabilizar al paciente y así evitar que llegue a una sala UCI. La funcionaria no descartó montar otra vez la infraestructura. Y así serán los horarios de restricción vehicular en Ecuador durante el feriado de Semana Santa y abril. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional decidió restringir la movilidad de los vehículos livianos particulares en las carreteras del país para el feriado de Semana Santa. Esto se tomará de acuerdo con el último dígito de la placa. Así también, algunos municipios han tomado sus respectivas medidas de movilidad para su territorio. Este cantón aplicará restricción vehicular particular sin distinción de placas en las vías urbanas, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, medida que regirá hasta el 10 de abril del 2021. En un peaje de la vía a la costa, la restricción será de la siguiente manera: 1 de abril del 2021, de 12 del día a 12 de la noche. Las placas son 1, 3, 5, 7 y 9. El 2 de abril, todo el día, serán placas 0, 2, 4, 6, 8. 3 de abril, todo el día, placas 1, 3, 5, 7 y 9. 4 de abril, todo el día, placas 0, 2, 4, 6, 8. Asimismo, en Quito también habrá restricción de placas. Los días lunes, de 6 de la mañana a 10 de la noche, placas restringidas son la 1, 2 y 3. El día martes, en el mismo horario, las placas restringidas son las 2, 3, 4, 5. Miércoles en el mismo horario, placas restringidas 4, 5, 6, 7.
Jueves en el mismo horario, placas restringidas 6, 7, 8 y 9. Viernes en el mismo horario, las placas restringidas son 8, 9, 0, 1. Y sábados y domingos no aplica y hay libre circulación. En Durán también existe otro tipo de horarios y así en diferentes ciudades se mantiene una restricción de vehicular para así poder prevenir los contagios del COVID-19. Y el CNE, Consejo Nacional Electoral, y médicos piden endurecer medidas sanitarias para evitar contagios antes de que comiencen los comicios del 11 de abril. Se plantea a los candidatos presidenciales que hagan una campaña responsable. El CNE está preocupado de que los ciudadanos no acudan a las urnas. El temor de que el feriado de Semana Santa incremente los contagios de COVID-19 y ello afecte la jornada electoral del 11 de abril. Levanta voces de alerta al gobierno de parte de médicos y del mismo Consejo Nacional Electoral para que se tomen medidas biosanitarias más restrictivas. Una de las preocupaciones es la campaña electoral que está en su última semana. A los candidatos presidenciales de la Alianza Política, Andrés Arauz Unes y Guillermo Lasso de Creo PCC, les restan 7 días para difundir sus propuestas de gobierno en mitines políticos. A ellos, el Colegio de Médicos de Pichincha les pidió que los cierres de campaña se hagan de forma responsable para evitar contagios entre sus simpatizantes. Para la campaña que se inició el 16 de marzo y terminará este 8 de abril, el CNE no adoptó cambios en los protocolos para hacer efecto. Al contrario, mantuvo la autorización de caravanas, motorizadas y caminatas, dependiendo de la jurisdicción y el número de electores. Hasta el momento, no ha resuelto acciones frente a los cierres de campaña. No obstante, el organismo sí está preocupado por las consecuencias del feriado. Por ello, se pidió al COE Nacional que aplique medidas más restrictivas que eviten en los próximos días a la ciudadanía presente síntomas de COVID-19 y no acuda de esa forma a las urnas. En el simulacro nacional del día de la elección que se realizará este 1 de abril en 104 recintos emblemáticos en el país, el CNE observará cómo se aplican los protocolos de bioseguridad y la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para así poder controlar el ingreso. Y prudencia, un llamado clave para contrarrestar los contagios del virus en el feriado de la Semana Santa. Entre las restricciones constan el cierre de playas en la mayoría de destinos y el límite de circulación vehicular. Un feriado nacional de Semana Santa en el que lo primordial para contrarrestar el incremento de contagios de coronavirus será la prudencia y la obediencia. Se iniciará el día de hoy con una serie de restricciones emanadas por el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional y los COEs locales en los diferentes cantones del país. Las principales apuntan a regular el tránsito vehicular en función del último dígito de placas, medida que entra en vigencia desde el mediodía de hoy en los ejes viales nacionales. Así, a partir de esta hora, ya no podrán circular los vehículos con placa impar. Ya desde mañana, la restricción será en las 24 horas. No podrán rodar los carros con placa par, tampoco lo harán el domingo. El sábado está prohibida la circulación de automotores de placa par. En el caso de Guayaquil, ciudad que tiene 28.377 personas infectadas con coronavirus, desde este miércoles entró en vigencia una restricción para carros particulares entre las 7 y 5 de la mañana. Aquello no implica prohibición de movilidad, ni que para poder rodar los conductores deben sacar salvoconducto, explicó Vicente Tallano, gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM. En ese caso, en Guaya, las autoridades General Villamil Playas acogieron el pedido de mantener cerradas las playas. Daní Mite, alcalde del cantón, junto con los miembros de la mesa técnica, decidieron de manera unánime restringir el ingreso durante los días 3, 4 y 5 de abril, incluyendo la prohibición de actividades deportivas y de distracción. Durante el periodo de Semana Santa, la restricción indica que la venta de bebidas alcohólicas podrá ser hasta las 6 de la tarde. Esto incluye el viernes 2 y sábado 3 de abril. Para el feriado del Día del Trabajador será la misma dinámica. Viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo la venta estará permitida hasta las 18 horas del mismo día ya mencionado.
A estas medidas, el COE hizo un llamado a la población a que acoja las normas de bioseguridad, como son el uso de mascarilla permanente, el lavado y desinfección de manos y evitar las aglomeraciones. Los actos religiosos de la fecha serán virtuales. Y con esta noticia, amigos, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar continuaremos con más información. Ya venimos con más de TV Digital Noticias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. PubliSap, soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. PubliSap, imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías, vallas publicitarias, roll-ups, material promocional, letras corpóreas y rotulación de vehículos. Imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia. Ahorra costos y tiempo de impresión con PubliSap. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tungurahua. NEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa, porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y regresamos con más información, amigos. En esta ocasión no habrá restricción vehicular en Machala. En Cuenca se limitará la circulación de 11 de la noche a 5 de la mañana. COE cantonales tomaron medidas para evitar propagación del coronavirus. La tarde de este miércoles se informó que el COE cantonal de Machala decidió de forma unánime no aplicar restricciones a la circulación vehicular dentro de la ciudad durante el feriado de Semana Santa. El plenario, que se reunió de forma virtual, también resolvió limitar los horarios de funcionamiento de establecimientos comerciales desde este jueves 1 de abril. Los centros comerciales, áreas comunes de hoteles, salones de eventos, restaurantes, bares, gimnasios, crossfit y canchas deportivas podrán atender al público hasta las 9 de la noche. En el caso de locales de venta de comida, se intensificarán los controles para el cumplimiento del aforo en el 50% de su capacidad y el distanciamiento de 2 metros entre cada mesa.
El servicio de alimentos para llevar, entrega, a domicilio y delivery se podrán realizar hasta las 12 de la noche. El COE cantonal decidió acogerse a las medidas emitidas este lunes por el COE nacional sobre mantener cerrados bares, discotecas, centros de tolerancia y de diversión nocturna. Las nuevas normativas continuarán vigentes hasta la siguiente evaluación del COE cantonal en base a los indicadores y criterios establecidos en la plenaria del COE. Los hospitales Teófilo Dávila y el hospital del IES Machala sigue con las camas de UCI copadas al 100%. En el caso de Cuenca, tomó varias decisiones para controlar la movilidad en la ciudad. La situación de salubridad está al límite, por lo que pide una mayor colaboración ciudadana. Javier Barrera, concejal y presidente de la Comisión de Seguridad, informó que en la reunión del COE se decidió intensificar los controles en espacios y actividades incluidas en una ordenanza aprobada el año pasado. Tampoco se otorgarán permisos para eventos públicos o privados que puedan generar aglomeraciones. Destacó que se mantiene la restricción a la movilidad vehicular dentro de Cuenca entre las 11 de la noche y 5 de la mañana de lunes a domingo. También se prohíbe el consumo de alcohol en espacios públicos, a excepción de la categoría turística. Una novedad fue la de suspender toda autorización para eventos en lugares públicos y privados hasta el próximo 15 de abril, fecha posterior a las elecciones presidenciales de segunda vuelta, 11 de abril y fiesta de fundación de la ciudad, 12 de abril. Entre las razones para adoptar estas medidas están los indicadores de salud. Según Barrera, en los hospitales públicos Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga, la ocupación de las camas de las unidades de cuidado intensivo UCI están al 100%. Ha aumentado de 12 a 21 días, lo que genera una menor capacidad de respuesta y que la lista de espera se incremente. El otro es que la tasa de contagios de coronavirus alcanza el 50% de la población, porcentaje comparado únicamente con el de agosto del año pasado. Y 5 personas fueron detenidas cuando intentaban sustraer droga del centro de acopio de La Alborada en el norte de Guayaquil. Serían integrantes de Los Choneros, detalló director policial. Operativo se desarrolló durante la noche de este martes último. 5 sujetos, 4 hombres y una mujer que pertenecerían a la banda de Los Choneros fueron aprehendidos en la etapa 4 de la Ciudadela La Alborada, norte de Guayaquil, durante un operativo antinarcóticos. Cerca de las 20 horas de la noche del martes, en medio de tareas investigativas, agentes antinarcóticos y el grupo especial móvil GEMA detectaron que el grupo violentó las seguridades de 2 inmuebles que eran supuestamente utilizados como lugares de acopio de droga de otra banda narcodelictiva, que no se reveló su nombre por estar en etapa de investigación. Los gendarmes detectaron que los sujetos intentaban sustraer 5 bultos con paquetes de colhidrato de cocaína, cuyo peso total es de 258 kilos, detalló el coronel Ramiro Ortega, director nacional de investigaciones de la policía. El jefe policial detalló que presuntamente la droga se pretendía enviar al extranjero bajo la modalidad de gancho ciego a través de uno de los puertos de Guayaquil. Hoy, la policía presentó los bloques de droga y 4 vehículos de alta gama en los que se movilizaban los integrantes de la organización delictiva. Ortega agregó que 4 de los capturados registran antecedentes penales por diversos delitos como extorsión, robo, plagio, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de los aprehendidos. En lo que va del año, la policía ha decomisado 30 toneladas de drogas, detalló Giovanni Ponce, director nacional antinarcóticos de la policía. Tras recorrido en cárcel de Turi, ministro de gobierno admitió que aún no tienen el control absoluto en centros penitenciarios del país. Uno de los aspectos que inciden en la situación es el déficit de agentes penitenciarios. El ministro de gobierno, Gabriel Martínez, admitió que las autoridades aún no tienen el control de las cárceles del país. Esta aclaración la hizo luego de recorrer el centro de privación de libertad de Turi, lugar donde 34 internos del pabellón de máxima seguridad fueron asesinados por sus compañeros el 23 de febrero pasado. La visita de Martínez coincidió con la divulgación en un video realizado por los internos, en el que admiten que están dispuestos a rehabilitarse,
aportar a una convivencia armónica, siempre que se consideren algunos pedidos como el de tomar en cuenta su opinión al momento de realizar los traslados involuntarios, ya que esto debería ejecutarse con un análisis técnico y en coordinación con el interno, según manifestó el reo que leyó el comunicado. En este contexto, el ministro respondió que recuperar el control en los centros de privación de libertad es para ellos. Ese objetivo y ese propósito de trabajarlo y obviamente de conseguirlo. El control es algo que se logra y que para nosotros nuestro principal objetivo es que haya paz en las cárceles y cero muertos de manera violenta. Entre los aspectos que, según el ministro, limitan tener un dominio absoluto sobre los reos, están el déficit de agentes de seguridad penitenciaria y la ausencia de equipos tecnológicos, como cámaras o escáneres, que ayudan a que objetos prohibidos no ingresen, pero también justificó que un problema de años no puede solucionarse en un mes. También informó que el pabellón de máxima seguridad de Eturi, donde fueron asesinados los 34 internos en febrero pasado, aún no funciona. En el recorrido también participó la comandante general de policía, Tania Varela, que manifestó que los próximos días incrementará el número de gendarmes de la unidad antidisturbios para apoyar en el centro externo de las prisiones El Rodeo Guayaquil, Turi y La Tacunga. Esto sin especificar cuántos ni desde qué fecha. Y con esta noticia, amigos, nos vamos a una pequeña pausa. Pero al regresar, seguiremos con nuestro segmento de salud. Ya tenemos con nosotros a MEC, Médicos en Casa, y estarán dándonos excelentes recomendaciones. Ya venimos con más. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Soy Alejandro Ruilova, aquí en el astillero Pasión por el Fútbol y otros deportes. Te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasiónate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el astillero Pasión por el Fútbol. Ya lo sabes, ¿solamente por dónde? Por tu canal TV Digital. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Estás tú y me lo haces jurar por Dios a que perderes en mi corazón. Yo te lo diré, yo te lo diré al equipo que me dio nacer. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. ¡Y esto es Barça Kids! PubliSap. Soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. PubliSap imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías, vallas publicitarias, roll-ups, material promocional, letras corpóreas y rotulación de vehículos. Imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia. Ahorra costos y tiempo de impresión con PubliSap. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos.
con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tungurahua. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y regresamos, amigos, a nuestro noticiero TV Digital Noticias. En esta ocasión seguimos con nuestro ya amigo y compañero, pues, del doctor Omar Medina, de Médicos en Casa, que siempre todos los jueves nos acompaña aquí en nuestro sector. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Byron? Buenos días a todos los que nos escuchan y ven. En esta mañana nuevamente volvemos a hablar acerca del COVID-19, ya que vemos últimamente lo del aumento de los casos. Así es, habíamos dicho que hoy hablaríamos sobre los síntomas del dengue, pero en vista de la situación de que el COVID ha tomado nuevamente fuerza, aunque yo pienso que realmente nunca se fue, realmente siempre estuvo, solamente que pues vemos cómo se ha movido con mayor generalidad en nuestra comunidad. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema nuevamente. Así que le invito a que usted se pueda conectar, invite a más personas a que también se sumen para que puedan saber sobre este tema que es muy importante. Doctor, empezamos con la primera pregunta, y es que ¿cuáles son los lugares de mayor riesgo de contagio del COVID-19? ¿Dónde me puedo contagiar con mayor frecuencia? Bueno, en general, los lugares de mayor riesgo de contagio son los lugares donde haya mayor aglomeración de personas y los lugares donde no circule el aire. Entonces, vamos a ver ahí una imagen. Clasificamos los lugares de riesgo de contagio bajo, medio bajo, medio alto y lugares de alto riesgo. Bien, ahí tenemos una imagen donde indica que las casas son lugares de bajo riesgo de contagio, así mismo como los vehículos particulares. Si usted va en su vehículo con una o dos personas o su familia mientras tenga la mascarilla, igual hay un bajo riesgo de contagio. Tenemos lugares moderados, andar en la vía pública, las farmacias, ya también consultorios médicos y restaurantes cuando sean abiertos, ya son lugares de riesgo moderado. Los supermercados y mercados son lugares de riesgo moderado pero alto, ¿ya? Y los lugares donde hay alto riesgo de contagio, tenemos elevadores, porque obviamente no hay circulación de aire, los bancos, cajeros automáticos y el transporte público y los hospitales. Entonces, para tener presente, mientras yo ande en un lugar donde haya circulación de aire, este lugar sea abierto, ya hay poco riesgo de contagio. Pero si este es un lugar donde no hay circulación de aire, es un lugar donde hay bastante afluencia de personas y estas personas no toman el distanciamiento social, obviamente el riesgo de contagio sube. Para tener como conclusión, entonces, en nuestro medio, los mayores lugares que son altos de contagio, tenemos el transporte público, ya, sobre todo la metrovía. Ahí vemos la imagen. Ahí vemos la imagen, que hay una gran afluencia. Eso pasó el día de ayer, lamentablemente. Exactamente, lastimosamente estas medidas causaron de que haya una gran afluencia en los transportes públicos y haya un colapso también del sistema de transporte público, ¿no? Doctor, le pregunto de forma muy personal, si lo que se quería era evitar más contagios, ¿con esto usted cree que ya hay contagios? Obviamente los contagios en estas escenas aumentan. Entonces, como les decía, el transporte público
También restaurantes que sean cerrados, como vemos en esta imagen. Se sabe que si un restaurante, lugar de comida, etcétera, tiene su aforo del 20% solamente, puede disminuir el riesgo de contagio hasta en un 80%. Wow. Entonces, esa medida que se adopta muy bien por parte de las autoridades de limitar el aforo de los sitios públicos, sobre todo restaurantes, es verdad que actúa disminuyendo la propensión del contagio. Restaurantes, como les decía, también vemos ahí, sobre todo, los hospitales. Perfecto. Los hospitales son los lugares donde hay más peligro de contagio. Entonces, la indicación siempre que damos nosotros los médicos es que si es que tiene síntomas leves, tratar de consultar con un médico de cabecera, hacer telemedicina, y si es que ya presenta síntomas más graves, ahí sí asistir a un centro de salud o hospital. Así es, y no solamente, pues, yo creo que los síntomas para el COVID-19, porque hay personas que van a hacerse chequeos médicos por otro tipo de enfermedades u otro tipo de situaciones, y yendo hacia el hospital o en el hospital pueden también contraer el virus. Así que es necesario, pues, escuchar lo que el doctor nos acaba de recomendar. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Por qué en un restaurante hay tal vez menos probabilidad de riesgo que en un transporte público en un hospital? ¿Por el tema del distanciamiento de mesas o por qué puede ser? Exactamente. Aunque los tres estamos hablando de que son de alto riesgo, en el caso de los restaurantes, dependiendo del aforo, obviamente es un lugar que está un poco más distanciado con las medidas que se están tomando ahora, entonces sí hay menor riesgo de contagio, no así como el transporte público, que las personas no adoptan el distanciamiento, y sobre todo hablando de centros hospitalarios, es donde hay una mayor carga de virus, entonces donde están todos los enfermos, entonces no solamente de COVID-19, sino otras enfermedades e infecciones podríamos contagiarnos. Hay que tener en cuenta que los lugares, estos restaurantes o lugares donde se acompañen del consumo de bebidas alcohólicas, pueden ser bares, discotecas, etcétera, pueden duplicar el riesgo de contagio, ya que no solamente estamos hablando de la cercanía de las personas, sino también de que están consumiendo alcohol, y esto hace despreocupar a la gente. Así es, así que el hecho, pues, que en restaurantes haya menos probabilidad de riesgo no quiere decir que tampoco todo el tiempo estaremos en mascarilla, ¿no? Exactamente. Solamente en el tiempo que vayamos a consumir los alimentos, pero de ahí usted puede conversar con la mascarilla puesta. Así es. Doctor, ahora la gente se pregunta, ¿existen nuevas secuelas de COVID-19? Vemos que hay muchas variantes que han surgido últimamente. Exactamente. Hace unas semanas también estuvimos conversando acerca de las secuelas de COVID-19, que son bastantes. Así es. También hablábamos de un long COVID o COVID prolongado, que es una enfermedad que se está estudiando como secuelas de COVID. Se ha estudiado ahora último, nuevas secuelas de COVID existen, que pueden ser el tinnitus. El tinnitus, para definirlo, es el zumbido que las personas presentan en los oídos. Okay. En la generalidad, se sabe que hasta un 17% de la población adulta puede presentar esta afección, teniendo en cuenta el COVID. Pero ahora con COVID se ha estudiado que puede provocar esta afección hasta en un 14% a las personas que han tenido COVID, hablando de tinnitus o los zumbidos en los oídos. Esta puede estar asociada o no a la pérdida de la audición o sordera, hasta en un 7.4%, y también vértigo, mareo persistentes, hasta en un 7%. Ya, entonces es importante tener en cuenta estas nuevas secuelas, y si usted las presenta, acudir al médico. Así es, doctor. Ahora la gente se pregunta, ¿cuáles son los efectos secundarios después de vacunarme contra COVID-19? Hay muchas interrogantes de las vacunas que hoy en día las podemos visualizar. Claro, bueno, ahorita que es el tema de las vacunas, entonces la gente se pregunta cuáles son. Hay mucho temor, así es. Bueno, en general se presentan los mismos efectos secundarios que en la mayoría de las vacunas. Hay efectos localizados y efectos generalizados. En efectos, en el sitio de la inyección, tenemos obviamente el dolor, la inflamación del miembro y también edema.
¿ya? Y enrojecimiento podría ser, ¿ya? Eso como sitio, como efecto secundario en el sitio de la inyección. Y síntomas generales puede ser fiebre, fatiga, cansancio, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, náuseas, dolores musculares y articulares. Ya hay que tener en cuenta que estos síntomas van a presentarse generalmente en unas 24-48 horas después de aplicada la vacuna. Si es que alguna persona tiene estos síntomas más persistente, más de 3 días, una semana, lo ideal sería que acuda donde el médico. Así es, doctor. En este caso, pues, la ciudadanía debería asustarse si presenta esos síntomas después de la vacuna. En general no, con las vacunas que tenemos y las que se están aplicando hay bastante seguridad. Okay. Y por lo mismo son meses de estudio que se ha llevado, incluso por eso es que luego de la vacunación, luego que aplican una vacuna en todos los lugares donde están aplicando, las personas pasan a un lugar donde van a estar 30 minutos siendo observados y vigilados por el médico para evitar que haya una reacción peligrosa, uh-huh, ya una alergia severa en ese caso. Ahora, la ciudadanía pregunta, doctor, dice, ¿puedo vacunarme si estoy embarazada? Ok, en realidad no hay ninguna evidencia de que pueda afectar las vacunas a las madres que están embarazadas y al feto que llevan, pero se recomienda que puedan las personas que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas o que piensan estar embarazadas, se recomienda que pospongan la vacuna. Ya, si es que una persona piensa quedar embarazada, lo ideal es que posponga la vacuna. No hay evidencia de que pueda afectar el feto, pero aún no hay estudios de que avalen y certifiquen de que sea seguro en estos casos. Pero si es que una mujer está embarazada y trabaja en una área de COVID, está bastante expuesta o tiene riesgo de complicaciones, lo ideal es que se pueda vacunar siempre y cuando individualizando el caso, o sea, teniendo presente todas estas variantes. Así es. Ahora, doctor, ¿qué pasaría si solo me aplico una dosis de las vacunas? En este caso creo que depende de la vacuna, porque por ejemplo la Pfizer tiene 2 y la Johnson & Johnson sí es solamente una dosis. Claro, bueno, al menos las vacunas que tenemos en nuestro medio, las que han llegado al Ecuador, las que se aplican, tenemos que todas son de 2 dosis. Entonces, la finalidad de que sean de 2 dosis es que la primera dosis es la que va a crear la protección, crear la inmunidad. Y la segunda dosis, que generalmente es a los 14 a 21 días dependiendo de la marca, es que vaya a crear que esa protección sea duradera y va a ser un refuerzo de esa protección. Entonces, por eso es importante colocarse las 2 dosis. Si una persona solamente se coloca una dosis, pues no va a alcanzar la inmunidad reforzada ni duradera, es lo que se sabe. Si una persona ya tuvo COVID, doctor, ¿puede vacunarse? Si una persona tuvo COVID, bueno, está también en estudio, algunos indican que si es que una persona ya tuvo COVID, solamente sea necesaria una dosis. Al menos aquí en nuestro país, en nuestro medio, las personas que ya tuvieron COVID se las está dejando para después, porque una persona que ya se ha infectado de COVID-19 tiene del 81% al 100% de inmunidad y seguridad hasta 6 meses después de la enfermedad, pero ya sabemos que esta no es permanente ni duradera. Entonces, si una persona, en conclusión, si una persona tuvo COVID, puede vacunarse ya, pero después de unos 6 meses. Así es, doctor. Y como última pregunta para terminar este segmento, ¿cuánta probabilidad existe de contraer el COVID-19 luego de habernos vacunado? ¿Es posible contraerlo? Bueno, es algo que también está en estudio. En definitiva, no hay nada certero, ya que vemos que apenas el COVID con nosotros está un año. Okay. Entonces se van avanzando estudios, ¿no? Pues tenemos 2 clases de inmunidad: inmunidad efectiva e inmunidad esterilizante. Okay. La inmunidad efectiva es la que indica que uno puede
contraer el virus, pero no causar enfermedad, ya, y a su vez podría contagiar. Y la inmunidad esterilizante es la que no permite que el virus ingrese al organismo, o sea, no permite la infección y a su vez evita también las infecciones asintomáticas. Entonces, nos preguntamos cuál es la inmunidad que causan estas vacunas, las que tenemos ahora. Pues no se sabe, ya. No hay seguridad de que las personas que se colocan la vacuna no se vayan a infectar, pero lo que sí es seguro es que si uno se coloca la vacuna, no, si es que se infecta, no va a producir enfermedad. O sea, por eso es que las vacunas protegen 100% de las muertes por COVID-19, la mayoría, el 95%, 99% protege de los casos graves de COVID-19, pero aún no se sabe si es que protege de que yo me pueda contagiar. Hay que esperar tiempo, ¿no? Así es, doctor. ¿Últimas recomendaciones antes de terminar? Bueno, las que siempre estamos tomando en cuenta, ¿no? Por eso es que nosotros debemos seguir tomando el distanciamiento social, usando la mascarilla adecuadamente y teniendo la higiene de nuestras manos. Así es, gracias doctor Omar Medina por habernos acompañado el día de hoy aquí en TV Digital Noticias. El próximo jueves también lo tendremos con nosotros, dándonos pues más recomendaciones acerca de este tema que está nuevamente sonando en nuestra sociedad. Así que ya sabe, tiene que cuidarse y prevenir. Regresamos con más noticias. Esto es TV Digital Noticias. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. NEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y amigos, en Guayaquil, dos hombres fueron baleados en menos de 24 horas en el sector sur.
Dos hechos violentos se registraron entre la tarde y noche de este martes en el sur de Guayaquil. En el interior de un domicilio ubicado en el Guasmo Sur, un joven de 26 años junto con otras dos personas se encontraban haciendo trabajos de albañilería cerca de las 4 de la tarde con 30 minutos. Sujetos totalmente desconocidos golpearon la puerta de ingreso y atacaron a uno de ellos, identificado por la policía como Mario Mayorga. En un hospital cercano se comprobó el deceso de la persona que, según la policía, no registra antecedentes penales. Equipos de unidades especiales de la policía recogieron indicios balísticos y toma de versiones de testigos para establecer la identidad de los atacantes. Luego de la autorización del fiscal de turno, el cadáver fue llevado a la morgue de la policía judicial, situada en la avenida Rodríguez Bonín, oeste de la urbe. En las calles Francisco Segura y la 49, suburbio de la ciudad, otro ciudadano fue baleado por hombres que se movilizaban en un vehículo. En el momento del ataque, un grupo de vecinos compartía un juego de voleibol en el sector. Allegados lo llevaron a una casa de salud en condición grave. Personal de la policía recogió indicios balísticos en la zona. Y amigos, con esas noticias nos vamos en este momento a dos videos que usted sabe, nosotros los extraemos de las redes sociales porque la ciudadanía también nos ayuda compartiendo los videos y lo que pasa en nuestra ciudad. Así que en este momento vamos a presenciar una pelea, ¿verdad? Libadores, ¿pero se pelearon? No sé si se pelearon por el alcohol o porque no les fió, no sé. Vamos a ver el siguiente video, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra ciudad cuando usted duerme. Ahí vamos con el video. Perfecto. Libadores en la vía pública. En las calles Remigio. No me dejó ver producción en las calles. Bueno, estábamos en pleno toque. No es toque de queda. Simplemente son restricciones. Aún no existe toque de queda a nivel nacional. En las calles Remigio, Crespo, Toral y Sixto Durán Valle. Ahí está. Tomando en la calle. Con el auto, imagino que tiene música, porque cuando está la puerta abierta es porque está ahí la salsa, están tomando. Míralo ese cómo está, no puede, pero es ni caminar, pero llega la policía. Sin mascarilla, el uno creo que está sin camisa. Ajá. Sin camisa está, también ahí están tomando. No puede, pero ni caminar, don Ángel, dice. Ahí está, pero griega la Policía Nacional, les llama la atención. Y se van, y lo más chistoso, lo más cumbre, señores, se van manejando el vehículo después de haber tomado. Después, por eso se ocasionan los accidentes de tránsito. Lamentablemente eso sucedió, me imagino que la policía lo que hizo fue llamar la atención. Y se fueron a sus casas, me imagino que a sus casas, en el vehículo, pero se fueron en estado etílico. Vamos con otro video, ¿verdad, producción? Tenemos otro video, vamos a mostrarlo. Vandalismo en la avenida Ernesto Albán. Personas realizando grafite, ahí está. Ahí está, la dueña pinta la casa, bien, hasta de blanco la pinta. Y ahí está, son señoritas, ¿no? Son damiselas. Damiselas, usaron todo el rubor, todas las para maquillaje. No, dijeron hoy día vamos a maquillar a la pared de la señora. Lamentable. Esto es vandalismo, señores. Esto no es arte, discúlpeme. No. No me ponga esa música, producción. No, eso no es defender ningún arte ni nada. Eso es vandalismo. Porque está dañando la vía pública. A no ser que usted me diga que esa es su casa, que esa es su sector, esa pared usted la compró, usted la pintó. Puede ser aceptable. Pero si esa casa no es suya y esa pared está recién pintada, la vecina, usted no sabe cuánto invirtió pintando esa pared todavía de blanco, ¿Usted qué cree? ¿Que la vecina la pintó de blanco para que usted vaya y haga un arte? No, eso es vandalismo. Veamos más adelante, la policía llega. Ahí vamos a ver si la policía llega. ¿Qué estarán escribiendo? Me imagino que han de ser palabras que no se pueden leer porque la Corporación para la Seguridad Ciudadana ha tratado de tapar
Ahí está, están caminando las doñas. Bueno, malas palabras, no veo que llegó la policía. Lamentablemente no apareció por ese sector. Me imagino que estaban atrapando a los libadores del otro lado. Por eso no pudieron llegar en ese momento a encontrar a las señoritas que se encontraban en ese momento haciendo actos de vandalismo. Es lamentable, así que esperemos, amigos, pues que se puedan cumplir las normas y aprenda a cuidar a su sociedad. Aprenda a ser un buen ciudadano, aprenda a ser un buen vecino. Aprenda a vivir en comunidad, en armonía y en convivencia. Amigos, no se olviden que estamos con restricciones vehiculares particulares. No es de movilidad humana, no es toque de queda, no malinterprete. Usted sí puede salir de su casa a partir de las 7 de la noche. Lo único que no hay es vehículos particulares. Taxis de cooperativas sí están trabajando. Y si usted es de la primera línea de emergencia, como un policía, un médico, una enfermera, o militar, o policía, o de la ATM o CTE, usted sí puede salir también, obviamente presentando su justificación. Así que eso es la restricción vehicular. Solamente pueden estar en las calles primera línea de emergencia, taxis que pertenezcan a cooperativas, taxis amarillos en este caso. Y pues usted, si quiere salir en bicicleta, salga en bicicleta, que no le van a decir nada. O si quiere ir caminando al parque, vaya caminando al parque y tenga cuidado con la delincuencia que está fuerte últimamente. Ahí le estamos viendo cómo se está apoderando las calles de nuestra ciudad. Mantenga las restricciones, el cuidado necesario y mañana regresamos con más información. Deportes, mañana nos acompañará Cristian Iturralde dándonos información de primera mano. Ya venimos con más.